Bueno, amigos, continuamos con esa guía. Bueno, primero les explico qué es lo que he hecho. Ya completé el juego en las 4 dificultades. Eso es para ver, obviamente, todos los niveles. Obviamente, les voy a explicar. Para ustedes desbloquear todos los niveles, no es que se dejen desbloquear. Lo que hay que hacer es pasarse toda la película y después de pasarse toda la película, deben coger ahí los cómics. Entonces me tocó conseguirlos, editar. Entonces es para que sepan, listo, para que sepan pues que está editadito y les voy a tratar de dejar un orden. Entonces bueno, vamos a comenzar. Bueno, comencemos por acá. Entonces vamos a conseguir los cómics. Acá, level select. Entonces acá tenemos este. En el primer nivel vamos a tener dos. Tanto en normal, pero yo aquí los anoté que son muchos. Tenemos, perdón, en normal, perdón, en easy y en hard. Vamos a empezar. Bueno, el primer cómic es fácil de coger. Bueno, realmente todos son fáciles. Si hay unos cómics muy complejos, vamos a llegar rápido. Spider-Sense tingling. Es que más económico. Bueno, el primer cómic va a estar allá. Bueno, lo que hay que hacer es lo siguiente y es tirar las cajas de la siguiente forma. Si no, no va a salir el cómic. Uno. Dos. Y ahí sale el cómic. Listo. Bueno, acá vamos, pero sigue en easy. Bueno, es muy parecida a la localización. Este juego estaba muy desorganizado, me tocó organizarlo mucho. Entonces, para que no se enraen con eso, ya les, al final de la guía les voy a explicar cómo se hace cada cosa de una forma muy ordenada para que no vayan a tener los mismos problemas que yo. El otro cómic está acá arriba de este telesférico. Bueno, telesférico no, teleférico, perdón, este telesférico. Bueno, vamos al segundo nivel, a Vulgar Interrupted. Aquí tenemos dos, uno en Kid Mode y el otro es en Normal. Bueno, vamos a hacerlo rápido. Aquí rápido. Bueno, recuerden que en Kid Mode, los que ya completaron de pronto la secuencia completa, en Kid Mode nos desplazamos es con X saltando, algo que me da demasiado duro en Kid Mode. Afortunadamente es fácil Kid Mode. Bueno, listo. Y hay que llegar hasta acá, hasta la cancha de básquetbol y matar a estos cuatro amiguitos. Verdad, en Kid Mode es con X. All of you guys against me. You're dead, do-gooder. Bueno, recuerden que ese traje es inmune. Bueno, el cómic está acá abajo, lo levantamos. Ya escucharon que lo cogió. Bueno, todo el segundo nivel, muchachos, pero ahora es en... ¿En qué es? En normal. Bueno, este cómic es un poco diferente. Ya van a ver por qué. Porque básicamente lo que tenemos que hacer es ir hasta el final del nivel y va a estar escondido. Ay, ay, ay. No importa. Ese traje es el que conseguí al pasarme por primera vez en Hard. Entonces no os preocupéis, hay que venir hasta acá arriba.
y vamos a encontrar el cómic en el siguiente punto. Ahí llegamos, ¿sí? Y aquí está el cómic. Bueno, amigos, aquí venimos al tercer nivel, Rooftop by Night. Este sí es muy complicado. Es en hard. Bueno, este es uno de los más complejos porque nos enreda mucho el nivel. La ventaja es que no vamos a necesitar, pues, mucha telaraña. Y como tenemos vida infinita, pues facilita mucho el... Ese tratamiento tiene más fuerza, entonces es mucho mejor. El cómic aparecería en este puente, pues, por esta sección, pero ya más adelantico. Pero hay que primero hacer una condición que es destruir máquinas, o sea, las tres máquinas de los enemigos. ¿Sí? Y los enemigos. ¡Ay, ay, ay! Que me caigo. Las máquinas de los enemigos y los tres enemigos, listo. O sea, en total debemos destruir seis cosas obligatoriamente en este nivel. Vamos por acá que es mucho más rápido. Aquí se nos activa el sexto sentido. Es más que Spider-Man en algún momento se volverá gay. Este va el primero, hay que destruir la máquina también. Vamos por el segundo. Ya estaría más muerto si estuviera jugando en hard. Esa es la ventaja de este traje. Hay otra telaraña, listo. Eso es una ventaja de este traje. Vale, ahora hay simple... ¡Que me caigo! Es regresar al puente y coger el cómic. Recuerden que si ustedes pueden coger el cómic y salirse del nivel, no hay problema. Lo que pasa es que como esto es en modo campaña, entonces nos dificulta mucho. Ah, ya salió el cómic. No sé si lo alcanzaron a ver de lejos. Aquí está el cómic. Bueno, amigos, este es el cuarto nivel. En el número 66 vamos a encontrar un cómic. El nivel es... Easy. Está en Easy. La verdad es un... ¿Cómo es? Es un cómic muy rápido. Creo que estás acá. Ahí está. Hay que hacer lo siguiente. Y es hacernos acá. Listo. Ahí ya cogí el cosito. Bueno, amigos, aquí llegamos al séptimo mundo, que es el hangar número 18. Hay que hacerlo en Kid Mode. Este cómic es un poco escondido, la verdad. Esto es un poco estúpido porque nos toca en Kid Mode toca aguantarse todos los intros. El cómic debe estar acá. Y ahí está. Bueno, muchachos, aquí llegamos al octavo nivel, Wind Tunnel. Este se debe hacer en normal. O en normal, si estuviéramos hablando en inglés. Ay, Dios. Bueno, amigos, ya llegamos al noveno nivel. Como les dije, esto va en orden.
To Catch Thief, vamos a hacerlo en... Espera, yo no te acá. En Easy. Ese también es un poco escondido. Ese también es rápido, es muy al principio del nivel. Ese es un nivel bastante difícil. Vale. ¿Puede caer acá? Ah, lo cogí cuando caí. Qué pena. Pero estaba ahí, listo. Bueno, muchachos, In the Darkest Night, este es el décimo nivel. Vamos a hacerlo. Este es muy fácil. Este se debe hacer en Easy. Arrancamos el nivel y ahí inmediatamente se ve el con. Mírenlo allá. Listo. Esto fue todo. Bueno, amigos, llegamos acá a lo que es el onceavo nivel. Heart of Darkness, aquí lo vamos a hacer en normal. Bueno, eso es un poco difícil porque hay que activar las 6 palancas, es un poco más complejo. Vamos a hacerlo muy rápido. Entonces, venimos primero acá. Y después de activar las 6 palancas tenemos que ir detrás de un tren, del final. Entonces activamos una. Activamos la segunda. Activamos la tercera. No importa si les llega a pasar eso, listo. Lo importante es simplemente activar las palancas. Es lo único que realmente vale la pena hacer en este nivel. O lo que nos ponen a hacer en este nivel, la verdad. Se fue el tren. Chao. Quítate, quítate historia. Ah, no se quitó la historia. Ahí vamos a los 5. Eso es prácticamente hacer el nivel completo, es muy triste. Bueno, vamos a activar una. Abrimos la puerta número 7. Y vamos a cerrar la 5. Ojo, eso es muy importante. Pues por eso se abre la 6, para que podamos llegar hasta allá. Es como un orden lógico de nivel. El problema es que obviamente nos la van a poner mucho más difícil. Y hay que ir detrás del tren número 3. Allí está el cómic. Yeah.